Hola, hola a todas y todos aquí en AK99 con un nuevo video sobre Castillo Furioso, en el cual vamos a observar el contenido que nos ha traído la nueva actualización del juego. Bueno, vamos allá. Lo primero que vamos a ver es esto, en los premios diarios que han cambiado todo esto. Como pueden ver, está todo muy diferente. Y vamos a seguir. ¿Qué más? Nos han añadido un chat de voz que ahora podemos chatear a través de la voz. Aquí dice toque y hable, se puede hablar y se envía lo que digas. También el almacén. Aquí han añadido una función nueva que, por ejemplo, si yo quería antes usar este oro, tendría que usarlo uno por uno. Ahora no, ahora te sale este recuadro que te permite seleccionar la cantidad que quieres y usarlo todo de golpe. Las misiones, se dice que hay nuevas misiones, pero en realidad yo solamente he visto esta y la de los calabozos de experto. Después todas las demás la veo normal, las mismas de siempre, a excepción de esta. Después, las magias han cambiado su diseño totalmente. Como pueden ver, aquí hay mucha diferencia entre antes y ahora. Está mucho mejor que antes, a mi parecer. Me gusta más de esta manera. En los pináculos han añadido una nueva función que te permite remover todos de golpe, que es esta de aquí. Antes había que irlo quitando uno por uno y era un peso total, pero ahora y aquí muy fácil quitar todo y listo. A ver qué más. Decoraciones, nos han añadido dos nuevas decoraciones para San Valentín, que son este bizcocho aquí, que no sé qué tiene que ver con San Valentín, y este tatua que, bueno, no se le ocurrió nada mejor. ¿Y qué más? Nuevos títulos de nobleza. Esperen que reclamo esto y bueno. Nos han añadido tres nuevos títulos de nobleza. Son emperador, dominator, que creo que quería decir dominador, pero se les pasó a traducirles hoy. Y soberano, que te van a permitir, como puedes ver, subir un 40% tu ataque ahí en esa cosa, como se llama eso ahí, donde pelean. Te van a dar 180 fragmentos y 15.000 insignia de honor, que no están nada mal, eso será cada día. Lo del 140% es aquí en la arena, se me olvidaba el nombre. ¿Y qué más? Han añadido un nuevo héroe para adquirir con gemas, por supuesto. Todo el que estaba esperando un héroe con fragmentos se va a quedar esperando, incluido yo. Y vamos a ver si encontramos a alguien que tenga esta nueva heroína, que se llama Hada de Flores, que por lo que he leído ni me llama mucho la atención, no sé. Pero igual vamos a intentar conseguirla ahora, rodando algunas gemas que tengo ahí acumuladas. Luego acumulándola ya, mírenla aquí. Y tenemos a la nueva. Es esta que ven aquí. Y la verdad es que no sé nada de esta heroína, pero bueno, como les digo, tampoco me llama mucho la atención. A ver si se voltea, pero mírenla ahí, no se ve muy bien, pero intentaré poner una foto. Bueno. Y eso es todo por esta actualización, que yo lo más que destaco es el calendario y el chat de voz. De lo demás está bien, pero bueno. Como pueden ver aquí, vamos a rodar esta gemita que tengo aquí, 9.765 gemas que vengo acumulando desde el 20 de diciembre. Todas son gratis, no se ha comprado ni una. Y vamos a intentar conseguir la nueva heroína, la Hada de Flores y sobre todo el Santa Boom. Creo que el Santa Boom me interesa más que la nueva heroína y el orco, que tampoco lo tengo.
Bueno, vamos allá. Vamos a irnos a rodar gemas y esperemos que la suerte nos acompañe. Vamos a empezar con dos de 150 y una de 450. Otra más. Hasta ahora nada, nada fuera de lo normal. Bueno, vamos a consumir todo esto. Estoy subiendo ahora mismo el trueno, quiero subirlo a 5, a 5 de 9. Vamos a seguir esperando que un momento. Vamos allá. Es increíble. La verdad es que no tengo mucha suerte con esto de rodar gemas, pero vamos a ver, todavía me quedan una buena cantidad ahí, 4.600 gemas, ya hemos consumido la mitad. Perdonen, pero tenemos esperanza todavía de conseguir algo. Vamos a ver. Vamos a tirar de 150 por lo menos 3 y 2 de. Nada, nada de nada. Si por lo menos me dieran, como les digo, el orco o el Santa Bones, me quedaría conforme, pero por lo que veo no me va a tocar nada de nada. Ya solo quedan 2.400 gemas. Vamos a seguir, que me entrega gemas, hay esperanza. Nada de nada, seguimos en lo mismo. Bueno, por lo menos no me duele tanto porque son gemas que, como les digo, la he acumulado jugando, no he invertido ni un peso. Pero qué gente más descarada. Vamos a seguir rodando gemas aquí. Ya creo que solo me queda una de 450. Y nada, no hemos tenido suerte, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es esto, es una trufa, es un engaño total. Y bueno, eso sí, vamos a. Tengo una cuenta aquí de invitado que también tengo una cuenta gemas. Vamos a gastarla también, ya que estamos aquí. A ver si por lo menos de este lado tenemos algo más de suerte. Vamos a recolectar por aquí. Tenemos aquí 3.357 gemas. Vamos a consumir todo esto para liberar espacio. Y la verdad es que aquí me gustaría que me saliera mejor la calabaza, porque así la puedo hacer un sorteo con esta cuenta. Pero aquí verán lo que va a salir y después me dicen si a alguien le interesa, se la puedo regalar, o si sale algo muy 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 bueno, la sorteamos y ya está. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Increíble. Ya lo saben, esta cuenta está disponible para todos ustedes. Vamos a hacer un sorteo en el próximo día para que alguien se la lleve. Wow, vaya. Mírenlo ahí, la calabaza. Como le dije en el video anterior,
de que eso era lo que tenían que hacer la gente que empezaban con el juego, ¿no? Preocuparse por acumular las gemas, no estar intentando ahí que acelerar las construcciones, no. Que se acumularan por lo menos sus 3.000 gemas o 4.000 gemas y las rodaran. Estas gemas tampoco he comprado nada, ninguna de estas gemas ha sido totalmente acumulada con el juego. Y miren qué buen héroe nos han tocado aquí. Inmediatamente el paladín y la calabaza, que muchas personas lo andan buscando. Y ya saben que habrá un sorteo con este héroe, con esta cuenta. Como pudieron ver, no está enlazada y será completamente para quien se la gane. Otro legendario más. Wow, pero wow. Es increíble lo que está sucediendo aquí con esta cuenta. Increíble, chico. Yo no tuve esa suerte, lamentablemente, en mi cuenta. Pero vamos a consumir el consuelo para la calabaza. Vamos a empezar inmediatamente a subir para liberar espacio. Ok. Esto es increíble. Me ha gustado mucho, 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 mucho. Eso que ha sucedido, pero sobre todo por ustedes. Vaya. Ahí estamos ya. Ya se han acabado las gemas aquí también, pero no puedo decir nada. Me han callado la boca. Antes dije que era una trufa, pero como pueden ver, me han dejado mal parado. Porque aquí nos ha salido con 3.000 gemas, 3.300 gemas. La calabaza, Cupido, el Nozilla, el ninja y el paladín. Es increíble. Bueno, como les digo, esta cuenta va a estar disponible próximamente en un sorteo. Más adelante diré cómo será. Como pueden ver aquí, no está enlazada. Así que el que se gane esta cuenta me mandará un correo electrónico y una contraseña. Y se la enlazaré. Luego le devolveré sus datos. Y bueno, estoy muy contento. Espero que este video les haya gustado a ustedes también. Les haya emocionado tanto como a mí. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Nakano 29 y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao.